Hola, ¿qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con los fabricantes de motores de la Fórmula 1, entre los que, como ya sabemos, son Mercedes, Ferrari, Renault y Honda. Y bueno, y tendrán que ayudar a las marcas nuevas. Y bueno, como sabemos, los motoristas de la Fórmula 1 tendrán que tener la mano a los nuevos fabricantes que entren en la competición a partir de la temporada 2021. Y bueno, los propietarios de la Fórmula 1, que obviamente son Liberty Media, tienen un objetivo claro: llamar la atención de nuevos fabricantes de propulsores o motores, como quieran decirle. Para ello han decidido realizar un cambio radical en las regulaciones con respecto a los motores de cara a la temporada 2021. Y bueno, los motoristas actuales de la Fórmula 1, que como lo que yo ya mencioné al principio, Mercedes, Ferrari, Honda y Renault, tendrán que ayudar a las nuevas marcas que decidan entrar en la categoría reina del automovilismo mundial. Y bueno, y como dice acá el director deportivo de la Fórmula 1, el señor Ross Brawn, se ha levantado el puente levadizo y los proveedores existentes no quieren que nadie más entre. Y bueno, y como asegura el inglés al portal oficial de la Fórmula 1, hemos alcanzado un compromiso. Están surgiendo nuevas regulaciones. Y los nuevos participantes recibirán apoyo de los motoristas ya existentes. Habrá componentes y tecnologías que se compartirán con todas aquellas marcas nuevas que lo soliciten. Y bueno, y recordemos que Aston Martin es uno de los fabricantes que expresó su interés en desarrollar una unidad de energía para los reglamentos del año 2021. Porsche, que además también va a estar en la Fórmula E, también mostró interés en las discusiones sobre el futuro del motor de la competición, pero no se comprometió con ningún programa. Y bueno, además Liberty Media quiere simplificar el formato del motor mediante cambios con la eliminación del MGUH, aunque Brown asegura que los planes actuales no eran un cambio tan radical como el que propusimos, pero siguen siendo un buen paso en la dirección correcta y hay algunos cambios agradables en la forma en que el piloto tiene de manejar el motor. Lo que creo que va bien. Y como continúa aquí, los fabricantes existentes han reconocido que no pueden cerrar la puerta que hay detrás de ellos. Si empezamos a obtener un gran interés de otro fabricante o proveedor, tienen que cooperar para encontrar formas de ayudar a ese fabricante a ingresar a la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Cami fuera. Chao.